Hey, ¿qué sabes acerca de Sudáfrica? Voy a tratar de explicártelo en 2 minutos. Sudáfrica es un país situado en África del Sur, tiene 9 provincias y tiene la peculiaridad de tener 3 capitales, Bloemfontein, Pretoria y Ciudad del Cabo. Además, Johannesburgo es la ciudad más poblada de Sudáfrica y es una de las 40 áreas metropolitanas más grandes del mundo. Tiene costa con los océanos Atlántico e Índico. Colinda con Namibia, Zimbabue, Mozambique, Botswana, Suazilandia y Lesoto, que por cierto se encuentra incrustado dentro del territorio. En este país hay 11 lenguas oficiales. El Zulu, Afrikaans e inglés son los más populares. Sudáfrica es el país con más lenguas oficiales en el mundo. Lo mejor de todo es que todos los 11 idiomas oficiales, todos, son utilizados en la vida cotidiana. La mayoría de los sudafricanos habla al menos una lengua originaria. Sin embargo, es común encontrarte con personas que hablen más de 10 idiomas aparte del inglés. Sudáfrica es casi tan grande como México. Cuenta con una diversidad increíble de climas y ecosistemas. Cerca del 10% de todas las especies de plantas del mundo se encuentran aquí, en Sudáfrica. Y además, es hogar de los Big Five. León, rinoceronte, elefante, búfalo y leopardo. Igual que México, es considerado un país megadiverso. Los deportes más populares de Sudáfrica son el rugby y el cricket. Sin embargo, el fútbol desata una pasión inminente. Pues ¿quién no recuerda el mundial celebrado aquí en el 2010? En Sudáfrica se encuentran las mejores universidades del continente africano, como la Universidad de Ciudad del Cabo o la Universidad de Witwatersrand, donde por cierto estudió Nelson Mandela. Y además, es sede de la UNAM. Aquí en Sudáfrica, la multiculturalidad de Sudáfrica se vive día a día a donde vayas, saliendo, caminar por las calles o hablando con su gente. Es una experiencia que difícilmente vivirás en otra parte del mundo. Ahora, ¿ya sabes un poco más sobre este país? No lo pienses más, ven y conoce Sudáfrica.